Decir algo y no me voy a cansar de repetirlo. Piensen muy bien antes de responder. La clase comienza a las 8. ¿Con qué seguimos entonces? Silencio. ¿En el lumens? Correcto. La intensidad lumínica se mide en lumens. Bien. Decime, ¿cómo configuro la cámara para la luz tungsteno? 5600. ¡Basta! Responde vos, Federico. 5800. ¿Sabes algo de Fede? Ni idea, por. Mirá, no vino, viene siempre horario. No, no sé. Chicos, como ya saben, Federico tuvo que abandonar la cruzada. Sí, profe. Una lástima. Igual que a Uther la vez pasada. Sí. ¡No! ¿Sigo? A ver, vos, decime. Tengo una velocidad de obturación de 125 y un ISO de 100. ¿Cuál es el diafragma comúnmente utilizado? Esa es la regla del sólido 16. Donde usamos un diafragma de 16 para... ¡Basta! ¡La clase terminó! Pero, profesor, ¿todavía no falta una hora de clase? ¡Diego! Dije que la clase terminó. El diafragma. Bien. El diafragma... ¿Va abierto o cerrado? ¿Abierto? No. Entonces, ¿eh? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? Mirá. Tranquilo. Precioso, ¿no?
Deberíamos hacer un corte acá, acá. ¿O no? Tranquilo. ¿Qué fue eso? Allá, agárralo. Duro el pibe, ¿eh? ¿No? Decime, ¿y? ¿A qué viniste vos? No sé nada. ¿Nada? No. ¿Y a qué te quedaste, eh? Solo quiero saber cómo está Male. ¿Ah, Male? ¿Vos querés saber cómo está Male? Terminado. Te voy a decir cómo está Male. Male está bien. Terminado. Decime, ¿cuánto es este? 6.50. Decime cómo sentido la cámara para estas luces y se van los dos. 3200 grados Kelvin. Hizo 400. Bien. Tranquilo. Así es como nos iniciamos todos. En esta, nuestra primera clase, y en todas las demás, se lo voy a repetir una y mil veces. Piensen muy bien antes de responder.